Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? Buenas noches. Sofi Morales, hola. Marta María, buenas noches. Claudia Villarreal, hola. Nels, ¿cómo estás? Cariostria. Norma Citlali, linda noche, igualmente para ti. Hola, Jan, ¿cómo estás? Sí, yo también las extrañaba. <laughs> Laura Patitos, buenas noches. Beth Lizag, ¿cómo estás? Buenas noches. Ani San, hola. Marcela Martín, Ay, me da mucho gusto tener aquí. Pensé en realidad que iba a estar solita, que nadie iba a andar ahí desocupada. Así que me da mucho gusto. Gracias por acompañarme. Ani San, Marcela Martín, Chabelita Tapia, Sara Negrete. Me encantaría que hiciéramos algún día una colaboración. Con todo gusto, muñequita. Déjame volver a agarrar aquí el ritmo y con todo gusto. Teresita González, ¿cómo estás? Eh, Vivi Mendivil, buenas noches. Marta Mena, igualmente bendiciones, muñeca. Beth Lisa dice: Bien, gracias, guapa. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Erika López, ¿cómo estás? Buenas noches. Marta López, hermosa. Te mando saludos y bendiciones igualmente. Mari Carmen Nels, linda noche, gracias. Pues miren, les traigo este videito. En realidad necesitaba distraerme un poquito. Este, Pues no sé si a ustedes les pasa. Esto es como una terapia para nosotros. Entonces, eh, las extrañaba, no les había subido videitos porque. Le eh, andaba malita y bueno, han sucedido bastantes cosas. Pero bueno, pues aquí andamos, no me olvido de ustedes y agradezco mucho que pues me sigan apoyando. Así que voy a hacer un diseño sumamente sencillo. Eh, realmente pues lo que quiero es platicar un ratito con ustedes, pero bueno, pues no hablar ahí como loquita y hacer algo mientras ustedes eh, me escuchan. ¿Qué les parece? Eh, dice... Eh, Maricarmen, linda noche, Erika. Pues, hola, por fin una en vivo. super Erika. Bernice Hernández, buenas noches. Saluditos. Gracias, mi hermosa. Eres bien linda y bien humilde. Nombre, no, gracias a ti, hermosa. No me digas eso. Ariana Jurado, hola, hermosa. Jackie García, ¿qué color es? Eh, ahorita les voy a poner. Yo creo que va a ser un tinto. Vamos a hacer algo en tinto. Eh, mi Saraí, hola, hola. Beth, Qué gusto saber bien, saberte bien y aquí en vivo, gracias. Mónica Monroy, buenas noches. Marta Menales, tengo una gran noticia. Regresé al mundo de las uñas, agarré fuerzas y vamos con fuerza, súper bien, muñeca. Muchas gracias. Ahí andamos igual. Bueno, vamos a empezar entonces. Eh, ya tengo una base de acrílico. Es una base nude. Les tengo que confesar, y aquí les va un poco mi historia de por qué les estoy haciendo el en vivo ya adelantadas las uñas. Resulta que justo estaba empezando a hacer un videíto para la próxima semana, pero pues yo, bien campante, ya hice mi base, puse mis tips, todo iba de maravilla. Yo, según estaba grabando y sorpresa cuando me di cuenta este quise ver el video porque regularmente pues siempre le echo un ojito y no se había grabado nada, o sea, toda la aplicación del acrílico ni la limada, se, o sea, no se grabó absolutamente nada. Entonces dije, "¿Cómo creen? ¿Y ahora qué voy a hacer?" Entonces, bueno, pues se me prendió el foco y hacerles un en vivo pues ya a partir de de cómo están ahorita este, las uñitas. Eh, pues vamos a esmaltar y vamos a hacer una florecita, algo así muy, muy básico, pues para no perder el, el video, ¿va? Les late cacahuate. Sharis Hernández, saluditos, muñeca, dice Mar, eh, Mari Miranda, me encantan tus videos, muchas gracias. Eh, sí, felicidades a Marta, apenas llegué, buenas noches, gracias Sonia, bienvenida. Michelle González, hola. Eh, Marta López, hola hermosa, Nels Bayan, me suscribí a tu canal. Este, híjole, Nels Baldián, ese no es mi canal, muñequita. Este, o de quién, ah, ok, de Jan. Ah, ok, ok, ya, ya, ya entendí. Perdone usted, perdone usted. Este, dice Martina, hola, ¿cómo estás? Muy bien, qué bien, a bueno, mucho gusto, mucho éxito. Es la primera vez que estoy contigo en un en vivo. Gracias, gracias a ti, Mari Miranda. Ya saben que yo, miren, por lo menos los siete primeros minutos de cada video. O no sé, lo que me tenga que tardar para saludarlas, lo seguiré haciendo. Así que aguántenme tantito, no sean así. Déjenme terminar de saludarlas y empezamos rápidamente, ¿va? Mari Miranda, que me dice que es la primera vez. Hola, Michelle. Jackie García, bonita noche. Gente bella de este canal, gracias. Eh, gracias por tus en vivos a ustedes. Yasmín, Yasmín Yasmíncita Guerrero, saluditos. Eh, a Sharis otra vez, hola, hola. Eh, Kitsia González, hola me encantan tus videos, muchas gracias Carmen Luperón, hola Y somos veintitantos y, y nadie me ha regalado un dedito arriba, ¿eh? ¿Dónde andan esos deditos arriba? Súper bien, guapa, excelente Jackie García dice de, de tu YouTube, ya, perfecto Jackie, gracias Y dice gracias por tus bendiciones igualmente, súper Bueno, vamos a usar entonces este tono Este es un... Eh, un gel de los chinitos, ya saben, aquí los encontramos en la Ciudad de México, para los que son de la Ciudad de México, los encuentran en la Plaza de Peña y Peña, eh, ahí en la tienda de los groseros, ahí los encuentran, vamos a utilizar esta marca y es el tono 230, es un tinto. Eh, ya tengo la base, es acrílica, no voy a utilizar, eh, valga la expresión nuevamente, base, base de gel, no voy a utilizar porque ya tengo este... Eh, ya tengo acrílico, ¿va? Eh, sí, lo pueden hacer, no hay ningún problema, porque me, me preguntan mucho de eso. Oye, ya no ocupa este base. Bueno, cuando es base acrílica, o sea, las uñas acrílicas no lo necesitan, no es necesario. Sí, lo pueden hacer si quieren, no pasa nada, y al contrario, ¿vale? Así que, eh, ok, me dicen. Um... Josefina Soto, saluditos, muñeca, me gusta ver tus videos, gracias Mónica, hola chicas, a Sofi, saludos, hola hermosa Marta López, eh, gracias. Eh, no sé si me preguntaste a Millán que qué haré hoy <laughs> o a quién le preguntaste, ¿sabes en cuánto salen esos? Estos están en, eh, depende, creo que una sola pieza por ahí de ochenta y tantos, a partir de tres baja a sesenta y tantos o setenta y tantos, más o menos va. Eh, hola Charis Hernández, Marta López dice, hola chicas, eh, a todas, por favor, den su dedito arriba, gracias. Dice, ves, yo tengo canal, pero jamás ten, podré tener suscriptores como tú guapa ni videos tan padres. No, no digas eso, muñequita, en este mundo de YouTube es tan impredecible, no digas eso, solo échale ganas y verás que, que sí tendrás, ¿va? Bueno, vamos entonces a aplicar esta capita, les decía, vamos a utilizar este gel y vamos a ver qué tal va a ver qué tal nos va quería saludarlas este videito lo voy a dejar les digo ya las extrañaba bastante así que pues voy a dejar el video Me han dado bajoneada oigan. además de que estuve enfermilla bueno les decía que han pasado ahí algunas cositas entonces pues bueno esto para mí es una gran terapia. Así que quería compartir. Aquí ustedes disculpen el Estoy tratando de ser lo más cuidadosa posible porque siempre que utilizamos este tipo de colores, negros, rojos, pues sí son super pigmentados. Acuérdense importante puntas. Faldones, todo, todo, ¿saben? Pero me déjenme agarrar una toallita. Aquí está, miren, es una toallita con cualquier tipo de limpiador, y vamos a quitar este el exceso lo más rápido posible para que no se pigmente la uña. Sale, miren, aquí hay una como una pelucita. Pues vamos a quitársela ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Se extrañaba mucho Pero aquí estamos Pian pianito Ahí está, vean qué bonito color En el dedo anular no voy a poner nada Lo voy a dejar así en ese color Nude porque ahí va, va a ir la florecita, ¿sale? Yo les había o les he compartido en otros videos que pues me da miedo hacer diseños en mano alzada. No es lo mío, la verdad. Pero bueno, pues hay que vencer nuestros miedos así que hoy vamos a hacer algo en mano alzada a ver qué tal a ver qué les parece algo súper sencillo obviamente porque bueno pues soy malísima para esa técnica pero pues bueno por algo se empieza Ahí está, miren le doy varias pinceladas porque no sé si se vea en cámara pero se ponen como pelucitas Ahí está, ven Qué bonito Ojalá que no se vaya a cortar Porque que creen que mi internet Anda bastante terrible Así que Ok, ahorita las leo, ¿sale? Porque por ahí ya se me fueron varios Varios comentarios pero ahorita estoy con ustedes. ¿Quién de aquí ama tanto este mundo de las uñas? ¿Quién considera que cuando tenemos algún mal momento, estamos enfermas, nos sirve de terapia? No se crean, para ahorita la hermosa muñeca que me menciona que no va a tener los suscriptores que yo tengo, no digas eso. Este mundo de YouTube es muy... Es bonito, es noble, pero también es cruel, también es... Es raro. A todos nos gusta de pronto el morbo, hay quienes a lo mejor... Pues no sé, tratamos de esmerarnos en hacerles buen contenido. En este caso, en mi caso personal, pues mi canal es de uñas. Y de pronto, bueno, pues darse cuenta que a lo mejor pues llama más la atención las cosas, pues no sé, que nos provocan un cierto morbo, cosas así. Pero bueno, les digo, así es este mundo. Ya dimos una primer capita, no quise llegar tanto al área de cutícula, vean, porque además los tips que puse están un poquito sobresalidos, entonces no quería como manchar la manita, pero ahí está una primer capita, ojalá que se aprecie, déjenme, vamos a meter a lámpara, un minutito, sale 60 segundos en una lámpara de más de 48 watts, y estamos utilizando este de RSNL, nada más que abajo, 230, ¿sabes? Que está abierto. Mientras las leo rápidamente, Sara Medina, hola, saluditos. Karen RZ, hola, buenas noches, yo ando por aquí dejando mi dedito arriba. Me gustan tus videos, aprendo mucho. Excelente, Karen, gracias. Hay que apoyar al talento y todas somos talentosas en algo. Completamente de acuerdo, muñeca. Joana Beuses, buenas noches, saludos hasta Venezuela, acabo de llegar. Excelente, Joana, gracias. Hola, hermana, ya me suscribí, ok. Eh, ok, gracias. Hola Adrianita, ¿cómo estás? Milagroso, ¿verdad? Qué color tan bello, gracias, Bed. Almita, ¿cómo estás, muñequita? Qué felicidad, ¿verdad? Eh, muy hermoso color, dice Marta. Marta Mena, noche, pero al pie del cañón, en el difícil día, en el día es difícil para mi hermosa. Ah, mira qué bien, coincidimos entonces ahorita con el, con el horario, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Déjenme aquí acomodar esta cosa para darle la segunda capita, ¿va? Eh, me dice Edith Rojas. Hola, ¿cómo estás? Me gustan mucho tus trabajos. Muchas gracias, Edith. Bienvenida. Eh, Bede dice, ¿cuál es la forma correcta de esmaltar? Yo aunque limpio los laterales al terminar, sigue siendo sucio el área. Pues lo más importante es tratar de no tocar piel, muñeca. Ese es el asunto. Porque una vez que tocas piel... Pues por más que limpie siendo colores pigmentados es difícil. Por eso les decía, de inicio pues hay que tratar como que de limpiar de inmediato si manchamos, pero de inmediato, prácticamente dejar de esmaltar para limpiar cuando son colores pigmentados. Yo sé que en muchos casos a lo mejor va a haber quienes digan, no, no es cierto, es pérdida de tiempo. No sé, cada quien se conduce de formas distintas. Esa es mi manera y, y la verdad, aparte que a mí, bueno, la esmaltada también es mi coco estoy apenas soltando la mano pero yo creo que esa sería eso sería un tip ella eh, dejé mi dedito arriba mi princesa gracias hermosísima romy palso hola rosa cruz cómo estás muy bien gracias lucy cruz lucy cruz dice wow ese es muy ya es muy noche ya estoy haciendo básicos. ya estoy haciendo biscos linda noche a todos gracias lucy descansa Ariana, yo también he querido subir videos pero me da miedo a todas nos da miedo todas tenemos miedos pero hay que vencerlos muñecas Adriana dice, yo, pero ahora pues tengo a mi bebé recién nacido y extraño hacerme y hacer uñas, pero pues ahorita tengo otra prioridad. Totalmente de acuerdo, Adrianita. Hay cosas que a veces no podemos dejar de lado y ni modo. ¿Qué acrílico utilizaste, preciosa? Utilicé este, es eh, un cover de Mia Secret. El cover, el cover beige, si no mal recuerdo. Déjame ver, déjame ver. Uh, sí, cover beige, mira. Cover beige de Mia Secret. ¿Sale? Ese es el que utilicé. Esa es la base, ¿va? Eh, me dice Abril Abril, hola, eh, Mónica Monroy, no te deprimas, también nosotros te, te extrañamos y te queremos. Yo casi no comento, pero veo tus videos. Gracias, Mónica, qué linda. Sonia Rosas, están padres, saludos. Hola, la, eh, la mano, ¿dónde la conseguiste y sobre qué la montaste? Este, la tengo ahorita sujet sujeta en esta basecita de los celulares. Así es como la agarro, muñeca, porque si no, pues en, te mueve un montón. Y eh, la conseguí en la página de Red Iguana. Así lo encuentras. Marta Mena, ¿qué color es hermosa? Por favor, es de RS, muñeca, y es el 230. Eh, Beth dice: Gracias, bella. Yo eh, parezco maraquera. <laughs> yo también, muñeca, ya somos dos. Bueno, vamos a darle la segunda capita. Sale. Ya saben que deben de ser capas delgadas o finas o, pero muy muy tranquilitas para que también el trabajo no sea no se vea eh, pues tan grueso no tan, tan feo estos estos geles bueno por lo menos los que yo tengo si sí me dejan capita de inhibición sale entonces hay que ser muy cuidadosas a la hora de sacar de lámpara. Es importante saber este, estas cosas cuando nuestros geles dejan capa de inhibición porque luego pues obviamente las clientas no saben y de pronto agarran algo, meten la mano a algo y pues ya se mancharon. ¿Sale? ¿Sí se ve bien? Ahí está, miren. Con dos capitas será... Suficiente. Ahí está. Y también otro consejo que les doy cuando hagan acrílico, base de acrílico y vayan a esmaltar: que su acrílico sea muy delgadito. Porque acuérdense que los geles engrosan un poquito entonces si lo hace si hacen muy gruesa su base pues las uñas se van a ver demasiado demasiado gruesas ¿va? ahí está miren ahorita yo les voy a enseñar el grosor que le dejé a estas para que vean y voy a meter nuevamente a lámpara por 60 segundos miren ahí está esa es mi lámpara es que está medio ahí está ¿Hale? Y bueno, voy a cerrar porque ya saben que, híjole, siempre me pasa que ando tirando todo. Ok, me dice um, Dice, ok, gra muchas gracias a ti, Aldi. Aldi. Y Beth Bedoya, ¿cómo estás? Mucho, muchas gracias. Qué bueno que te guste escucharme. Marta Mena me pone deditos arriba. Sonia Rosas, pensé que era una mano de clienta. <laughs> Está muy real, sí, ¿verdad? Y Beth me dice: Acabo de llegar. Estás un poco ronca, ¿verdad? Recupérate pronto. Pues fíjate que desde la última vez que les subí videíto no me he podido recuperar. Por eso es que un poco mi ausencia. Porque les digo, estuve un buen rato enferma. Y bueno, pues han pasado bastantes cosas en mi vida. De, de día a día Entonces, bueno, me había sido complicado Pero aquí estoy, aquí estoy al pie del cañón Ariadna, ya en hermosa has probado la marca City Nails No, muñequita eh, Marta Mena, se vale estar deprimida un día, eh? ¿eh? A todas nos pasa Pero el siguiente arriba y con toda la actitud Completamente de acuerdo, de acuerdo, Marta Pues por eso, mira, estoy aquí Dándoles guerra nuevamente Aquí Que no se van a librar de mí tan fácilmente Ahí está, ¿sale? Ya están nuestras dos capitas Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner mi top. Ahí está. Esperen, esperen que se enfoque. Bueno, ahí está, miren. Igual el de la misma marca es un top y lo voy a poner en todas, incluyendo en la nude. Sale, ¿vale? Michelle González me dice, "Qué bonito color. Gracias. Danos guerra, por favor." <laughs> Gracias, Marta. ¿Saben que por este por ustedes, por de los treinta y tantos mil que hay de suscriptores, que siempre pasa, pues no no todas, eh, no todos son activos, obviamente eh, les puedo decir que menos del 10% de las suscripciones en todos los canales, prácticamente pues son activos, ¿no? entonces eh, son pocas las personas realmente que que realmente te apoyan o que realmente te aportan algo y por este tipo de cosas, por, es, por esto, por ustedes, por este eh, pequeño grupo de personas que de pronto me acompañan, es por lo que uno pues sigue con su canal. Así que yo me doy por servida con tenerlas a ustedes aquí conmigo. <coughs> Así que, pues sí, hay que seguir adelante, ni modo. Ni modo. Acuérdense que, por ejemplo, aquí en el nude pude haber eh, aplicado un finish porque, pues, la base es acrílica. Cuando es acrílico hay que aplicar finish. Si tienes top no pasa nada, al contrario está perfecto. Pero cuando es gel no puedes aplicar finish, eso sí. O sea, si tienes, si es acrílico y aplicas top no pasa nada, te funciona sin problema. Pero si es gel Solo puedes aplicar un top, no puedes aplicar finish. ¿Sale, vale? Eso es un tip importante en este mundo de las uñas. Déjenme acomodar esto. Pero les prometo que esta es mi mejor terapia compartir con ustedes y si sí, desafortunadamente les digo no había tenido tiempo la verdad no tengo no había tenido tiempo de hacerles video de hecho les digo apenas hoy les estaba grabando este <laughs> con esta base y resulta que no se grabó nada y yo no lo podía creer ahí está sale con el top Ahí está. Y vuelvo a quitar y vamos a meter nuevamente un minutito. ¿Sale? <coughs> María del Pilar, me encantan tus videos. Gracias. Karen Garrido, hola, ¿dónde consigues esa marca de gel? Yo soy de la Ciudad de México, Muñeca. Entonces la compro en la Plaza de los Chinos, en Peña número 14. Eh, Ald dice el número de City Nels es bueno para la gente que no tolera el olor, el olor fuerte este es mucho más ligero que otros ah ok gracias y Beth dice y ese te extrañaba Millán de verdad con tus tips me ayudas mucho con mi trabajo muchas gracias y Beth eh, me manda corazoncitos dice Marta Mena mírame yo les conté que me iba porque me daba tristeza la mala competencia sobre todo cuando estás empezando pero me dije eh, a poco van a poder más que yo muy bien, Marta, qué bien, me da mucho gusto, qué bueno que, que pienses así y adelante. Dice, ¿qué precio tienen? Han de estar como en, si compras más de tres, como en 65, 65 pesos creo cada uno, más o menos, muñeca, es, es poquito, ¿va? Dice Joana, dice, wow, muy buen tip, copiado y anotado. Excelente, Joana, gracias. Eh, me pone Marta, dice, me inspiran cada uno de ustedes, y en, en especial tú, hermosa. Muchas gracias, nombre, no, gracias a ti definitivamente. Espérenme, espérenme, vamos a acomodar. Y vamos, aquí viene lo bueno para que vean que también yo tengo pulsísimo de maraquera. Si no eres de aquí de la Ciudad de México y no sabes eh, qué significa maraquera, eh, son las personas esas que tocan en los grupos, que, las maracas. Y entonces, como le hacen siempre así, pues tu pulso siempre está, o sea, eh, se mueve ahí tu mano terriblemente. Entonces, eso es maraquero, ese es el pulso que yo me cargo toda la vida. <laughs> Alex eh, Mornal dice, "Estudio NELS es menos fuerte que City NELS." Ok, Alex, nada más no sé si es afirmación o pregunta. Pero yo, yo creo que esa es afirmación, ¿verdad? Porque sí he escuchado que Estudio NELS es muy este eh, es muy muy suavecito, digamos. Dice Marta López y a mí el año que pasó se me fue me fue muy mal y este año al parecer está igual ahora es mi salud dejé de trabajar y es muy difícil me desespero pero Dios quiera que todo esto pase muy pronto Híjole Marta le, échale muchas ganas saben que a veces de pronto este bueno nuestra vida personal eh, es este bueno, en mi caso, ¿no? Que no, no les comparto el más allá, pues bueno, a veces parece que uno da la buena cara y en realidad pues no le estamos pasando nada bien. Dicen por ahí, el show debe de continuar eh, y pues tenemos que echarle ganas. En todos los sentino, te sentidos tenemos que echarle muchas ganas. ¿Sale? Dice Lupita Sánchez, divino el color del esmaltado. Gracias, Claudia Ortiz. ¿Qué marca? ¿Es marca RS? Sí, muñequita. Marta López, sí me animas mucho a tus videos, hermosa. Gracias, Mónica Monroy Dice, y gracias a ustedes que hacen videos, yo también no me deprimo y sí me sirven de terapia, como dices. Gracias, Moni. Dice R Rita Franco, un gran saludo ya. Me encantan tus videos. Muchas gracias, Marta Mena. Marta Mena dice, Mónica, vamos corazón con todo. Así es, dice, jajaja, ja, ja, yo siempre, súper, Bet. Salazar, hola. Coral Castillo, hola. Marta Menato, ya nada, nada es imposible. Yo también dejé de trabajar y sí que es difícil, vaya que es difícil. Bueno, miren, ahorita en esta basecita apliqué el mismo tono que estamos utilizando. Nuevamente se los muestro, es RS y es el 230, es un, es un vino. Ojalá que no se esté cortando, ojalá que me escuchen bien. Voy a, vieron una... Así una gotita pequeñita y voy a aplicar una, una gotita también de top, del mismo top que estoy utilizando, así súper chiquita. Voy a utilizar un pincel. Yo tengo este que me regalaron en un intercambio, pero ahí está. Eh, ya me di cuenta y otro tip también anotado, por favor, anótenlo. Es eh, que para hacer este tipo de trabajos de eh, mano alzada. Si sí, es muy finito, que sean, este, ay miren aquí, algo le pasó a esto. Bueno, que sean, eh, pues largos de preferencia, para que lo que trabaje sea el pincel y no tu, no, y no tu mano, ¿sale? Así que bueno, vamos a abrir aquí las, los deditos y vamos a ver qué tal nos sale. Eh, espérenme, porque aquí está... No sé si yo le quité el gel, pero bueno, lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar, vamos a aprovechar ese, que no sé qué le pasó ahí, no sé si yo sin querer le quité el gel y vamos a quitarle un poquito el brillo, muy poquito, para poder trabajar sobre esa uñita, ¿va? Está bien también si no le quitan el brillo, no pasa nada. Pero como le voy a dar por lo menos otras dos o tres capitas de, de top encima, entonces, pues para que no quede tan grueso, les digo. Es que recuerden, el gel de veras es muy delicado. O sea, para quienes ya lo dominan, mis respetos, porque es muy delicado. Si no lo sabes trabajar, eh, podrás haber hecho tu estructura de acrílico bien bonita, pero el esmaltado, si no lo hiciste bien, te echa a perder totalmente el trabajo. Es muy... Pues sí, tiene su chiste, la verdad. Esmaltar pareciera que no, que ay, ay, yo me pinto sola o algo, ¿no? Pero pues sí, tiene su chiste. Limpié con una gasita con li limpiador, alcohol, el que ustedes tengan, para empezar a trabajar, ¿va? Déjenme que se seque tantito en lo que las leo. Um, dice Joana, ¿qué hora es allá en Venezuela? Son las 12.20. Aquí son. 11.23, una hora antes, muñeca. Se me cierran los ojitos, pero estoy ansiosa de ver las flores. Ok, ok, ahí voy, ahí voy. Amanda, saludos hasta Guatemala. Exactamente, 11.21. Gracias, Marta Mena. Ok. Eh, se ve, se escucha genial. No te preocupes, guapa. Gracias. Es algo tarde, pero nos encanta esto. Gracias, Alex. Eh, chicas, motivemos con deditos arriba a la de tres. Perfecto. Dinoshka, me encanta tu trabajo. Muchas bendiciones. Saludos hasta Venezuela. Eh, de una venezolana en Perú. Súper bien. Manzanita, Yumiola, Saludos a Halo. Eh, 04 y ok la hora bueno vamos a empezar entonces les decía voy a bueno voy a utilizar ese y también voy a utilizar este otro pincel este es mucho más sencillito miren también los compré en los chinitos de hecho ahí los tenían y los había ocupado pero aunque sí es más chiquito eh, en esta ocasión para la primer base de los primeros petalitos que voy a hacer si sí requiero uno que esté un poquito más eh, es que no, no sé si logren verlo oh, ahí está que, esté, que tenga un poquito más de cerdas, ¿no? Porque al final este es muchísimo más fino. Entonces vean este. Entonces, bueno. Aquí puse, en el fondo ven, la gotita. Voy a llevar un poquito el top hacia el rojo para hacerlo ligeramente más clarito. ¿Sale? Ahí está. un poquito más clarito que el color, si ¿Sí ven ahí en el fondo, jalo un poco de top y pues lo voy a unificar con el otro con el otro color, sale vale, ahí está, ya está un poquito más más clarito, ahí está, ahora voy a empezar hacer mi base ok vamos a, a poner aquí como una manchita dándole un poco como como si fueran a hacer un tulipán no sé si conozcan todas un tulipán así la pura la pura base ven es mucho más clarita el tono es más clarito que el vino que estamos utilizando. ¿Sale? Vamos a agarrar otro. Vamos a hacer uno, uno pequeñito por acá. Ahí está. ¿Sí ven? Y otro lo vamos a hacer como tipo acostadito. Miren, pareciera que estoy haciendo solamente una flor y le estoy haciendo los pétalos, pero no. Van a ser tres flores independientes. Ahí está. Miren, aquí le puse mi dedote. Se supone que no deja capa de inhibición. Entonces, ahorita vamos a ver qué pasó ahí. Ahí está, vean. Esa van a, esas van a ser mis bases. ¿Sale? Acuérdense, eh, hicimos aquí la mezcla del mismo, eh, del mismo tono y un poquito de top. Vamos a meter a curar a lámpara esto déjenme quitar esto para que no le dé, por un minutito, ¿sale? Y le doy un minutito para poderlas leer. <laughs> ok, dice, um, eh, dice María Victoria, saludos desde Perú. Liliana Guadalupe, hola, buenas noches. Joana, sí se ve la diferencia entre, eh, de los dos colores se ve muy lindo así, clarito. Ok, Belén Correa, hola Jan, buenas noches, saluditos. La cosita, las cositas de mía. Hola, soy Romy de Argentina. Besitos. Hola, Romy, saludos. Iris Adriana dice, hola, Jan, hermosa. Qué padre color. Saludos. Gracias, Iris. Eh, Yugi dice, pasen por mi jardín. OK. Eh, Janet Morales dice, eh, buenas noches. Saluditos. Bueno, está ahorita en lámpara. Estamos ya en el proceso de hacer las florecitas. A ver qué les parece. Les voy a confesar que eh, había hecho un intento de esta florecita con eh, gel painting, no con gel. Es diferente trabajarla, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal nos queda. ¿Va? Eh, mire, ya mire, saluditos. Sí, me pone caritas eh, y corazones. Ok. ¿Saben qué? Ya, voy a usar un poco la lógica. Esto este gel que el, el top no deja para nada capa de inhibición pero eh, si no mal estoy cuando salió de lámpara empecé a hacer luego luego las flores entonces siempre hay que dejarle un poquito de tiempo de reposo cuando sacamos de lámpara porque exactamente puede pasar esto si bien no deja capa de inhibición eh, digamos que de la, de que sale de lámpara a que agarre eh, que se aclimate digámoslo así, pues pueden suceder estas cosas. ¿Sale? Entonces, para que ustedes tengan un poquito ahí de, eh, de cuidado en eso, ¿va? Vamos a poner una capita de top. Así como lo oyen. Vamos a ponerle una capita de top a esta primer base de los pétalos, ¿va? Y vamos a aprovechar. Y le vamos a poner también el dedo medio, pues para corregir esta, esta cuestión. Acuérdense que todo tiene solución en este mundo de las uñas. Eh, si bien, bueno, obviamente nos tenemos que tenemos que ser lo más cuidadosos posible para no perder tiempo. Entonces, bueno, una vez que le pusimos, vamos a meter nuevamente a lámpara. ¿Sale? Este, um, me dice Amanda Masaya. Saludos a mi esposo Cristian, que te escucha y ve video junto a mí. Saludos al esposo de Amanda Cristian. Gracias por escucharme y verme los dos. Liliana Guadalupe, me encantó el color vino. Dice Anichik, buenas noches. Es sushi, su, madrigal, qué bonitas. Y Mad me dice que entre en temperatura ambiente o que se enfríe. Eh, exactamente, ah, algo así, algo así. Ustedes me entienden, ¿no? <laughs> bueno, estamos esperando, les digo, que salga de lámpara. Me hubiera encantado hacerles este videíto así. Pues a lo mejor no en vivo, porque. Miren, yo lo veo bien, o sea, yo lo veo bien, pero ya una vez que lo subo y ya lo vuelvo a ver, pues sí es como que se pixelea, como que la imagen no es igual, como que de repente se oscurece la toma aquí y de repente si meto las dos manos se, se, se vuelve a, a da más luz y bueno, es un relajo, la verdad, hacerlos en vivos. Pero bueno, pues la, la verdad es que pues también quería saludarlas y, y todo, entonces pues yo feliz. Miren, voy a hacer más cuidados ahora para que no me pase lo anterior, vean, ahí está. Entonces vamos a darle su tiempo y vamos a hacerlos ahí un ladito. Bueno, una vez que salió de lámpara, vean, ya está ahí este. Y ahora lo que vamos a hacer, ahora sí vamos a utilizar este pincel el más delgadito y vamos a utilizar nuevamente, pero ahora el gel, en la parte oscura. ¿Sale? Es súper, súper sencillo. Así, con mucho cuidado vamos a agarrar muy poquito producto. Vean cómo voy jalando el hilito para que sea muy poquito y quede en el pincel muy finito. Vean ahí se ve. Y vamos a aplicar solamente en la parte... Digamos que de medios hacia punta. Bueno, si nos subimos un poquito no pasa nada. Pero ahí está. Ven cómo, o sea, se ve un poco como el fondo y lo que estamos haciendo arriba. Y es con ligeras pinceladas, con el color original o con el color más oscuro vamos a hacer lo mismo con los otros obviamente esto es de amateurs no o sea esto es súper básico me imagino no hay cosas muchísimo más lindas, pero bueno, insisto, esta técnica para mí es súper compleja. Por eso se llama mano alzada. Vean la posición que tenemos a veces que ocupar. Entonces, pues sí, tiene su chiste. Bien. Vamos a darle un poquito más de color en las orillas. Que se vea más más el tinto. Ya ven? Ahí está, miren. Vieron, le di un poquito, le puse un poquito más de color para que se vea la al final pues el fondo que es más claro, ¿no? Ahí está. ¿Sale? La verdad es que estas florecitas son muy sencillas, pero están bien bonitas. Dan otra apariencia. Ahí está. Vean. ¿Sí? ¿Se nota? ¿Se aprecia? Así que vamos a meter a curar a lámpara nuevamente. Espérenme. Vamos a meterla nuevamente un minutito. ¿Sale? Dice, um, dice, dice, dice. ¿Quién me quedé? Um, ok, dice Jacqueline no Hola, apenas llegué. Bienvenida, Jackie. Annie dice, perdón, llegué tarde, pero entiendo que es el. Que cambia de color. No, muñeca. No, 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 no cambia de color. Voy a dejarles el videito, más o menos ve en qué. Estamos en el minuto cuarenta y tantos para que le adelantes y cheques esa parte, ¿va? Ariadna dice, sí se ve bien, Jan, qué padre así porque se pierde, se pierde, platic... se puede platicar. <laughs> sí, exacto. Janny yani Hernández, hola, se ven hermosas, gracias. Mari Miranda, está padre que sea en vivo. Eh, Sony Zapién, hola, están muy lindas, gracias, Ricardo Flores, hola, mi esposo me lo prestó para saludarte, excelente, gracias, pero ¿cómo te llamas? <laughs> Esposa de Ricardo Flores, Jacqueline Veristán, qué hermosas. ¿No sabes cuándo hay otro curso masivo como el de febrero? ¿De dónde, muñeca? No sé. Mónica Monroy, está bien que esté en vivo, así sí me gusta. Pues sí, porque no hay truco. <laughs> Um, dice, haces cosas muy padres, soy principiante, ok, muchas gracias Dice que tienes pulso de maraquera pero te veo muy precisa, gracias Joana Pues es que estoy ahorita respirando, controlando el nervio Apenas llegué, saludos Esmeralda Moscosa Ricardo dice, Guadalupe Mejía, ah muy bien Lupita eh, Lucia, Mastral, hola bonita noche, llegué tarde un poquito muñeca pero no te preocupes Vamos a dejar el video, bueno ahora lo que voy a hacer Voy a utilizar el mismo pincel, entonces habrá que limpiarlo. Acuérdense que es importante, lo estoy haciendo con mucho cuidado para no lastimar el pelo de los pinceles. Parece que no, pero de verdad que es, es cierto. ¿eh? Hay que ser muy delicadas con, eh, con los pinceles. Ahora, ahora sí voy a trabajar con gel painting. Voy a utilizar este de la marca Green Style. Lo compré hace tiempo también en Peña. Y bueno, ahí se los pongo, voy a agarrar muy poquito, miren. Lo paso por ahí, digamos que, que agarre producto suficiente, pero ya saben, hay que quitar siempre el exceso. Va como voy a hacer unas líneas. Entonces, si sí quiero que abarque todo el pincel. Porque aquí es lo que les decía hace rato, si tenemos pulsísimo de maraquero, bueno, pues hay que ayudarnos del pincel para que, este, pues él sea el que haga el trabajo duro, ¿no? Y no nosotros, miren, de todos modos podemos descargar un poco de producto para que sea súper finito con lo que trabajemos, ¿sale? Y de ahí... Vamos a hacer unas líneas. ¿Ya vieron? Volvemos a cargar con gel. Vamos a hacer este tipo acostadito. ¿Ven cómo el pincel fue el que se mueve y no yo? No, porque si lo hiciera yo... <laughs> con un pincel chiquito que ya lo intenté alguna vez y definitivamente si sí es complicado. Ahí está, miren. ¿Sale? Ahí está. No sé, espérenme, no como que siento que no. A ver, aguántenme, déjenme, vamos a volverlas a hacer. Porque como que quedaron muy encimadas. Ven por qué también el, el hecho de tener la capita del otro acrílico y eso nos permite que, bueno, no nos gustó, lo volvemos a hacer. Es que no me gustó esta cruzadita. A ver, espérenme. Vamos a hacer primero la cruzadita para que no... Vamos a hacerla. Ay no, ay no. Ahorita, ahorita, queda porque queda. Es que no, no. Si algo no me convence, hasta que me salga. A Ver. Aquí. Esta parte no me gustó, pero lo de arriba sí, ahí está, ok. Esta vamos a llevarla ahora para acá, y hacer mejor y este. Vamos a jalarlo hasta acá. Ahí está. Se ve mejor, ¿no? Como ven. A mí me gustó más. Porque, como que se cruzaban y no sé, no se veían padres. Acuérdense que es importante descargar el pincel. Aquí es donde viene lo bueno. Espérenme. No respiren. No se muevan. Ahí está. ¿Qué tal? Me gusta, me gusta. Ahí está. Ahora, ya podría hacer el otro paso. O sea, ahorita voy a hacer otra cosa, pero voy a meter a curar la lámpara. Para, ya saben, si no me queda, lo podemos volver a borrar y volverlo a hacer. Justo lo que ahorita pasó. ¿Sale? Así que no se desesperen. Cuando algo no les sale, lo borran y lo vuelven a hacer. ¿Va? Eh, me dice Lucía Mastral, hola, bonita noche, llegué tarde un poquito, no te preocupes lucy Mireya Ramírez, me encanta que siempre lees los comentarios, gracias por eso, gracias a ti Mireya. Dice Esmeralda Moscosa, le puedes enviar saludo a mi niño, está viendo el, eh, el video junto conmigo, se llama Eliel. Mm, un beso Eliel, ¿qué haces despierto a estas horas? A ver, cuéntamelo todo. <laughs> bueno, estás viendo el video, no hay problema. <laughs> eh, Marta Mena, van a quedar hermosas, gracias. Claudia Ortiz dice... Eh, qué hermosa, siempre he querido aprender a hacer esas flores. Ah, pues ya ves, muñeca, no fue tan difícil. Si yo puedo hacerlo ustedes también. El Lourdes Hernández, hola, creo que llegué tarde, pero te está quedando hermoso. Saludos, gracias, Lourdes. Eh, ves, intentaré recrearlo. Vas a ver que te van a quedar súper bonito. A mí la mano alzada no se me da, yo tampoco decía, yo decía lo mismo, muñeca, y sí se puede, sí lo podemos hacer. Dice, qué hermosas flores, Mónica Monroy, muchas gracias. Espérenme, porque, ay, esto les digo que. Si no es fácil, si no es fácil. Ahí está, me dice Joana, qué hermosas, me enamoré de esas flores. Gracias, me despido, bellas, dulces sueños y bendiciones para ti hermosa, Dios te bendice. Gracias Marta, linda noche, se ven muy padres, gracias. Ya estamos también por acabar, estamos en la recta final. Eh, vamos a hacer eh, un pequeño, no, digamos, vamos a darle un poquito de profundidad a, la, a una parte de las flores. ¿Sale? Ya estamos en la recta final. Les voy agradeciendo de una vez que hayan estado conmigo. Gracias por todo. No se olviden que si son nuevas por acá, suscríbanse, por favor. Gracias. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Gracias por el apoyo. Eh, esta soy yo. Esta es Jan, la de, la de este canal. Así que, pues ojalá que quieran quedarse y compartir. ¿Sale? Bueno, ahora con el negro lo vamos a hacer un poco lo mismo que hicimos con el rojo solo que en la parte más baja de la flor y así a pinceladitas muy finas vamos a hacerle como los pues que serán los pistilitos o no sé cómo se llamen. Pero ahí está, ¿ven? <coughs> ahí está. Vamos, porque no, muy a propósito a subir el negro, pero muy, muy delicadamente. Ahí está, ¿ven? Muy delicado, muy, muy sutil. Lo vamos a hacer. Y Les digo, tiene que ser un pincel súper delgadito, muy fino. Ahí está. Uh -huh. Siempre es importante, vean en dónde eh, apoyo mi dedo, mi dedo meñique. Pues precisamente para quienes tienen el pulso como yo tan horrible, <laughs> vean aquí como que tantito se me fue, tantito. Entonces vamos a quitar, ¿vieron? Rápidamente saqué la goma y a borrar. Ahí está. Bien pudiera voltear la manita y bueno. Pero al final, pues esto nos sirve muchísimo como si fuera una clienta, porque están de acuerdo que no vamos a voltearle ahí la mano a la clienta, ¿verdad? Híjole, se está quedando como que muy gruesa. A ver, vamos a... Con ese mismo producto. Hacerlo más sutil. Les prometo que miren. No respiro. Puedo no dejar de hablar, puedo no dejar de respirar, pero de no hablar jamás. <laughs> que siempre me dicen cómo hablas, ya explica. No sé qué. Yo digo oh, chala. Ahí está, miren, vean. Qué bonitas. Ahí está. Con ese mismo producto aquí que se ve medio gruesecillo. Quitamos, quitamos, quitamos. De alguna manera pues ya no estarle poniendo más. Ahí está. ¿Sale? Como ven. Como que sentí que ahora la de aquí arriba le, le faltó un pelín. Entonces vamos a poner un pelín más así como... Ahí está, miren. ¿Sale? ¿Qué tal? Pues no se ven tan mal, ¿no? No se ven tan peor. ¿Sale? Vamos a meter a curar. ¿O pues saben qué? Espérenme, vamos a aprovechar antes de meter a curar. Ahora voy a utilizar otro tono y nuevamente voy a limpiar mi pincel. Porque ahora voy a utilizar un doradito. Nada más para darle ahí un poquito de luz. A la flor, ¿sale? Espérenme, espérenme Gracias a los que me acompañaron ahorita en el en vivo eh, Luego me pasa, termino de subir el video Ya lo termino en vivo y, y me andan saludando Y pues bueno, no, este video ahorita, ahorita en este momento Si sí es en vivo, son las 11.48 del día viernes 26 Ya estamos a nada de que sea sábado Así que ahorita todavía estamos en vivo, ya estamos en 54 minutos. Yo que nunca me quiero tardar y siempre me tardo. <laughs> Así que ustedes disculpen. Ahora voy a sacar, espérenme tantito, un gel painting doradito. Vamos a utilizar ahora este de la marca Sherry, Es el M007. ¿Sale? Vamos a utilizar, pero una pizquita nada más. O sea, queremos mínimo. Este doradito es como, digamos, es un poquito más espeso. A lo mejor por el shimmer que tiene. Entonces, bueno, vamos a ser muy cuidadosos. Igual de agarrar muy poquito. Ahí está. Si ¿Sí alcanzan a ver, ahí se aprecia. Entonces vamos a poner un poquito de luz en estas partes. Es que no se aprecia mucho. Pero bueno, ahí está. Miren. Mínimo. ¿Ven? Es muy poquito. Ahí está. Y un pelín por acá. Ahí está. Vean, son unos toquecitos sumamente sutiles del dorado. Ahí está. ¿Ya vieron? Súper, súper, súper sutil el doradito. Vean cómo se cambia la luz. Ay, santa madre de Dios. <laughs> bueno, déjenme meter a curar mientras. Limpio mi pincel y las leo. ¿Va? Um, dice. Ok. Espérenme porque... Me dice Ivet Bedoya, se ve muy padre. Por fin, haz más videos así de esos diseños. Ok, muñequita, me sirve también para ir practicando, ¿no? Buenas noches, que descanse, dice Moni. Dice Miri Miranda, por fin manda un saludo a mi hija Dana, que no me cree que estamos en vivo. Dana, ¿por qué no le crees a tu mami? A ver, cuéntamelo todo, ¿por qué? <laughs> un saludo, un abrazo. Gracias por estar conmigo. Qué padre que puedan compartir juntas. Mi hermosa Zenet, ¿cómo estás, muñequita? Eh, Beth Lisa dice un placer escucharte y aprender de ti, guapa. Muchas gracias. Perdón por llegar tarde, andaba en la calle. No, hombre, no me digas eso. Janet, estoy estudiando uñas y quisiera aprender de ti, diseñas bien padre. Gracias, Janet. Das más videos así, ok, vamos a hacer el intento. Va, pero apóyenme, regálenme deditos arriba. Apóyenme, compartan el video. Con eso me van a súper ayudar. Y prácticamente acabamos, pero vean la diferencia de ahorita a este momento en el que le voy a poner el top. Ahorita van a ver y es donde la verdad también ahí hace la magia. Rita Franco, ¿ya dónde compras el Gen Painting? En la Plaza de los Chinos, muñeca. Jenny, aquí en eh, Maryland, USA, es una hora más, pero aquí estamos acompañándote y al mismo tiempo aprendiendo de ti. Gracias, Jenny. Eh, dulces, dulces arriba, chicas, gracias, muchas gracias, Almita. Eh, Avilén dice, hola Jan, creo que llegué un poco tarde, así como siempre, todo tu trabajo muy lindo. Saludos hasta Capulco, no te preocupes, Avilén aquí vamos a dejar el videito Saludos hasta Portland, a Yanay García y Elizabeth Baidad dice, saludos hasta Ecuador, gracias, gracias. Bueno, pues vamos a sellar ya. Ya vieron hace ratito lo que pasó aquí de, de el dedazo que le pusimos. Bueno, pues ya, vean, ahí están intactas. Y ahora vamos a sellar entonces el diseño de la flor. Y van a ver qué bonito se ve. Espérenme, déjenme hacer este para acá porque ya me, ya me da cosa. Igual vamos a utilizar un top que no deje capa de inhibición. Y vean, si ¿sí se ve la diferencia, pues obviamente ya con el, con el brillo del finalizador, pues ya es otra cosa. Vean nada más. Bueno, pues yo qué les puedo decir, ¿verdad? ánimo que les diga, ay, no, qué feo. Bueno, no, sí se los diría. <laughs> como hace ratito que vieron las líneas, no me gustaron y luego, luego las borramos. Dije, no, mm -mm. y ahorita sí, ya como que, ya cambió la cosa. Ahí está. Vean. Ahí está, ahí está. Déjenme aplicar bien el top porque... Cuando le aplicas más de una capa, no sé por qué, pero como que se abre el, el top. Pero vean qué bonito. Déjenme meter a curar y ya para que lo vean. Ahora sí, espérenme, déjenme aprovechar antes de hacerle aquí. Con el. Estoy haciendo lo mismo, ¿eh? nada más estoy dándole otra pasadita del top. Y listísimo. Ahí está. ¿Cómo ven, me encantaría rápidamente que me digan qué les pareció, les gustó. Es una muy buena opción, la verdad. Dejenme limpiando para que vean que estoy haciendo algo. Es una muy buena opción que le podemos dar a nuestras clientas eh, con un detalle de esos. Es algo muy sutil, muy vendible. Eh, hay quienes, pues, no les gustan lo, no les gusta lo extravagante, ¿no? Lo tanto, tan llamativo. Y estas florecitas creo que han venido a pues aportar bastante, bastante, bastante. Ahí está, miren, ahí está lo que utilizamos el día de hoy, estos son los materiales. Eh, si no tienes el gel painting, lo puedes hacer con gel, ya vieron, yo les decía, lo bueno, intenté hacer una con, con gel painting y pensé que no lo podría hacer con, con gel normal y sí, sí se pudo. ¿Sale? Está hermoso el diseño, gracias muñequita. Perdón, dice Liliana Portillo, hermosa, saludos hasta Nogales, Sonora, eh, Lupitas. si me acuerdo que me dijiste Lupita, te quedaron hermosas, gracias, Lupita. Eh, Noemí Somar dice, hola, Jan, hermosa, ¿cómo estás? Ya no vi, me perdí un poquito, muñeca, pero no te preocupes, vamos a dejar el enví, bueno, el videíto. Vamos ahora ya por último, pues hagamos de cuenta que pues es nuestra clienta, la queremos consentir. Espérenme. Y vamos a aplicar tantito aceitito de cutícula porque bueno se ve ahí esta clienta muy este muy reseca ella entonces vamos a ponerle para que se vea así muy bonita ahí está y ahí está sali vale como ven si ¿Sí les gustó se los comparto con muchísimo cariño. Gracias, de verdad, gracias por el apoyo. Gracias, créanme que hoy más que nunca necesitaba estar con ustedes, sentir su apoyo. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Y pues aquí está, este es el resultado final, vean, aquí está la flor. La verdad es que está, pues bastante, está linda es una muy muy buena opción la verdad es que yo pensé que eran mucho más complicadas y no en realidad no, no son tan tan difíciles de hacer sale así que ya saben les voy a dejar el videito para que pues le echen un ojito desde el desde el principio ya saben le adelantan por los saludos y ahí está va el paso a paso ojalá de verdad que les haya gustado gracias gracias por acompañarme como siempre eh, espero primero dios ya la próxima semana ya estar al 100 y poder empezar a, a, a subir videitos, retomar un poco el canal. Yo pensé incluso que ya lo iba a dejar. Eh, ya sentía como que ya. Pero no, no puedo, no puedo dejarlas, no puedo, no puedo dejar el canal que me ha costado mucho, que trato y siempre me esmero con muchísimo cariño para compartirles. Así que, pues no, aquí voy a estar, aquí voy a estar. Sale, Jenny Casino, se te quedaron más que chulas, gracias Muñeca, Mónica Monroy, qué hermosas y elegantes quedaron. Eh, dice Mari Miranda, te quedaron hermosas, soy Dana, gracias Dana, gracias. Eh, Noemí dice, hermosas, hermosas, hermoso tono, gracias Noemí, pues nada, gracias a ustedes, gracias a ustedes por el apoyo, gracias por estar conmigo, siempre les digo lo mismo, pero pues no me voy a cansar de agradecerles, de verdad. Eh, ya saben no olviden suscribirse si no están suscritas si es la primera vez que andan por acá sale tratamos de hacerles en vivo estar en el chisme trato de saludarlas de, de siempre responder sus comentarios por ahí pues bueno me han escrito eh, eh, preguntándome varias cosillas y eso pero de verdad no he tenido la oportunidad pero ya saben que no mmm, denme oportunidad denme chance y a todas ya saben que con mucho cariño este les contesto sale eh, me dice Noemí Somar eh, no ya no nos dejes no no las voy a dejar a te mando un fuerte abrazo mi hermosa el diseño quedó hermoso gracias mi hermosísima Gracias Almita, yo también las amo, son Sapien, muy elegantes, linda noche. Y se si jurado qué bonitas. Gracias por enseñar, gracias a ustedes siempre. Mucho ánimo Jan, sigue adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Así es, dicen que para atrás ni para agarrar impulso, ¿va? ¿Cómo aprendiste mano alzada? Te quedó padrísima. No he ido a ningún curso, este, viendo muñeca, viendo por ahí eh, fotos, eh, videitos de más o menos cómo lo hacen y pues bueno, eh, tratándola ahí de eh, pues de recrear un poco de los videos que he visto por ahí, de las rusas, eh, supongo, de, de Rusia, de por allá de esos países, este, que la verdad son unas maestras para esto, pues ahí les he estado, les he estado echando el ojito y pues bueno, creo que no ha, no ha sido tan en vano, ¿sale? Así que pues nada, ayúdenme a compartir el video, por favor. Muchas gracias, María Soledad. Hola, saludos, hola y adiós. <laughs> saludos a todas, gracias. Y pues nada, yo los veo entonces en un próximo videito. ¿Sale? Millones de bendiciones como siempre. Un fuerte abrazo a todas. Que pasen excelente noche. Y pues nos estamos viendo eh, próximamente. ¿Sale? Dice Ariadna, Dios te bendiga y prospere tu vida. Nada tumba un árbol con buena raíz. Un abrazo ya. Gracias Ariadna. Te quedaron hermosas. Gracias Manzanita Yumi. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todas. Quisiera quedarme aquí platicando y, y, y todo en el chisme. Pero bueno, sé que también pues tienen cosas que hacer y nada, ¿sale? Yo trato de compartirles, este, pues me lleva más siempre de una hora porque pues me gusta saludarlas y todo, pero bueno, tratando siempre como de traerles algo y aportarles algo de enseñanza, ¿va? Eh, me pone Pati Craig, eh, preciosas, muchas gracias, muchas, muchas gracias, les mando muchos besos, millones de bendiciones y nos vemos ahora sí en un próximo, en un próximo video, ¿va? Hasta pronto.